hello, hi, how are you? How you doing? Oh my God. I'm Ron, nice to meet you. Blaze right now is offering a large shareable pizza here with real ingredients. En 2012, la leyenda del baloncesto LeBron James hizo una inversión inicial de $1,000,000 en la pizzería Blaze Pizza. Y este fue un éxito tanto para él como para la cadena de pizzerías porque James ha ganado al menos $35,000,000 después de su inversión inicial. Además, puso a Blaze en el mapa como la pizzería de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. Esto según Forbes. Y en este video hablaremos del éxito que LeBron ha encontrado con este negocio y lo más importante y divertido. Probaremos su pizza favorita de este lugar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de probando la comida favorita de alguna celebridad. La verdad es que ese no es el título, pero ese es el concepto de este video y es que en el video de la lujosa vida de LeBron James les conté un poco acerca de las inversiones que este hombre ha hecho y por supuesto que teníamos que hablar de Blaze Pizza. Y les pregunté si querían que probara la pizza favorita de LeBron y muchísimos de ustedes me dijeron que sí y pues estoy lista para probar esa pizza. Espero que el video les guste, yo sinceramente estoy feliz de comer. Así es que empecemos. La cadena abrió por primera vez en 2011 como una creación de los empresarios Rick y Ellis Wetzel. Los fundadores de Blaze atribuyen gran parte del éxito de su marca al amor verdadero que LeBron siente por esta cadena de pizzas. Y es que James pasó de ser solo un inversionista a embajador de la marca y decidió dejar un contrato, que supongo que era bastante lucrativo con McDonald's, para hacer la imagen y apoyar exclusivamente a Blaze Pizza. LeBron es tan fan de esta pizzería que su participación va más allá de ser inversionista y embajador. Rick Wetzel declaró, es copropietario de algunos restaurantes, es un inversor activo y también tiene un acuerdo de patrocinio con nosotros, por lo que es una especie de activo triple para nosotros. No le decimos a LeBron qué tuitear, esto es todo de su corazón, él es el verdadero negocio. Miren, les voy a ser muy honesta, creo que antes de hacer la lujosa vida de LeBron James no conocía esta cadena de pizzas, pero me llevé una gran sorpresa cuando investigué un poco más acerca de ellos, porque entre otras cosas, resulta que todas sus pizzas son completamente personalizables. O sea que tú vas, te paras en el mostrador en donde están todos los ingredientes que tienen y escoges cuáles son los que quieres que le pongan a tu pizza, muy tipo Subway o Chipotle. Y seamos honestos, personalizar cualquier cosa es bastante divertido. Además de que las posibilidades son casi ilimitadas en este estilo de restaurante. O sea, ustedes pueden elegir el tipo de masa, la salsa, quesos, carnes, verduras y acabados o pequeños extras que van hasta arriba, ya sea aceite de oliva, sal y esas cosas. La cadena que se especializa en pizzas al horno también tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente. Y eso sinceramente hace que se ganen mi corazón. Para empezar, en 2019 comenzaron a deshacerse de los popotes y se supone que en todas las ubicaciones de Blaze Pizza utilizan envases 100% ecológicos. Esto significa que cada recipiente de almacenamiento de alimentos, vaso, tenedor, cuchillo, cuchara, todo, es reciclable, compostable o fabricado con materiales recuperados después del consumo. Bueno, ahorita que llegue la pizza, ya veremos si esto es verdad, Blaze Pizza. Lo que sí es verdad es que hay opciones de ingredientes artesanales, opciones para personas con restricciones dietéticas, algunas opciones no tan tradicionales como queso gorgonzola y chorizo vegano, y docenas de aderezos para elegir. Además, sus restaurantes tienen diseños bastante originales. Según lo que investigué y leí, se toman muy en serio su compromiso de utilizar solo los mejores y más frescos ingredientes. En 2017, la cadena decidió dejar de usar ingredientes que contenían sabores, colorantes, conservadores y otros aditivos artificiales. También dejaron de usar jarabe de maíz con alto contenido de fructosa en todos los restaurantes y a este movimiento le pusieron el nombre de Keeping It Real, lo que se traduce a manteniéndolo real. O sea que se supone que no vamos a encontrar nitritos en las carnes curadas de Blaze Pizza, ni tampoco conservantes artificiales en el aderezo para ensaladas, y por supuesto que no habrá jarabe de maíz en la salsa barbecue. Y hasta me prometieron que voy a notar y apreciar la diferencia que todos estos cambios han hecho en sus recetas. Así es que no me sorprende que Blaze Pizza se esté volviendo tan popular. Pero aquí lo importante es, ¿cómo le gusta su pizza a LeBron James? Bueno, aparentemente cuando el hombre tiene hambre, agrega 16 ingredientes. Y estoy súper lista para enlistarlos. LeBron opta por la corteza de gran altura con salsa roja picante, quesos mozzarella y parmesano, la proteína son albóndigas de pavo y pollo a la parrilla, las verduras incluyen pimientos de banana o banana peppers, tomates cherry, albahaca fresca, ajo, pimientos verdes, aceitunas, cebolla morada, espinacas, sal, orégano, arúgula y un chorrito de aceite de oliva. Así es que, a probarla.
Ok, amigos, ya llegó la pizza, ¡qué emoción! Bueno, no gané, aquí está su pizza. ¡Pero sí ganamos! Perfecto, no había pizza. Tiene un sellito que aparentemente dice que si está roto no la abras, pero pues no está roto, abrámosla. ¡Wow! ¡Pizza! No sé si se aprecia. ¡Qué bonita se ve! Está completamente llena de verduras. Tuvimos un problema. En la pizza original de LeBron James hay albóndigas de pavo y en el restaurante no tenían albóndigas de pavo. Así es que ¡ay! Solo nos faltaron las albóndigas de pavo, que yo sé que es un ingrediente súper importante, pero pues no sé, fue lo que me dijeron que no había en este momento. No sé qué decirles, amigos. Aún así, esta es la pizza favorita de LeBron sin albóndigas de pavo, así es que intentémoslo. La verdad es que ya está un poco medio fría. Yo esperaba que la cosita de acá atrás, no sé cómo se llama, corteza, estuviera más gordita, pero se ve bastante buena. Así es que probémosla, porque ya me muero de hambre y estoy súper emocionada. Antes de probarla, sí quiero decir que tiene tomate cherry. La salsa se supone que es la picante, arúgula, espinacas, aceitunas. Tiene pimientos, el otro de banana, que no sé cómo se llama en español. Because we were the generation that was raised in doble cultura. Banana pepper, pero en español creo que es pimiento de banana. No sé. ¿Qué rayos te ríes, eh? ¡Qué emoción! Oigan, estoy... ¡wow! Tiene muy poco pollo. Tengo que ser honesta. Tiene, o sea, se supone que debería de tener más pollo porque me fallaron con las albóndigas de pavo. Y este, o sea, este es el pedazo de pollo que tiene. Probémoslo separado. Sabe mucho mejor que cualquier otro pollo en pizza. Este, o sea, sabe a pollo. Estoy muy, muy sorprendida. Miren, no sé. Se supone que la salsa es picante. No me está picando. El macho. No sé qué tan picante sea la salsa picante de este lugar. Siento que no tanto. Pero sí tiene un punch, así como un pequeño saborcito medio picantico. O sea, no sé, sí siento todos los sabores. La albahaca está súper fresca. Las aceitunas, los tomates cherries y todo. Está bastante sabrosillo, ¿eh? O sea, entiendo por qué esta puede ser la pizza favorita de LeBron. Se supone que también debería de tener queso parmesano. Que eso, no sé. O sea, supongo que en el calor se pierde un poco el queso parmesano, pero ni lo siento, ni lo veo. Y la verdad es que siento que hay tantos ingredientes que sí es una explosión de sabor, sí se siente bastante sabrosa. Sí se, o sea, todo sabe. Sabe, las aceitunas saben cañón, los pimientos tienen un sabor bastante fuerte. Todo está bastante bien, pero no sé si puedo probar todos los ingredientes. O sea, no sé si es una exageración. No, esto ya es demasiado. Otra cosa que tampoco me encantó es que hasta arriba en la pizza, o sea, en la pizza original de LeBron, le ponen aceite, un chorrito de aceite de oliva. Y creo que su chorrito es demasiado. O sea, está grasoso. Se pasó a la caja, a la parte de abajo. Y lo siento en mis labios. Por alguna extraña razón siento aceite en los labios. Pero de verdad me gusta. O sea, pero le pongo un 8.5. 8.5 de 10. Y porque me fallaron con las albóndigas de pavo, que aquí entre nos, la verdad lo medio agradezco porque tenía muchas dudas acerca de las albóndigas de pavo. Como que me da asco cualquier cosa que sea albóndiga. Entonces, eso es como una ventaja y una desgracia al mismo tiempo, pero pues... Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy Kongul gratis. ¡Qué bien! Creo que el objetivo de la pizzería, de ser como esta pizzería personalizable en donde pones todos los ingredientes que tú quieres poner y todas estas cosas, se me hace demasiado cool y se aprecia. Estoy bastante contenta. Creo que voy a volver a pedir otra de estas pizzas que no sean ingredientes que otras personas pedirían. Voy a pedir mis propios ingredientes y creo que después de eso ya tomaré una decisión si se vuelve mi pizzería favorita. Pero hasta el momento muy bien, ¿eh? Le voy a dar una mordida a la parte de acá. O sea, no quería como atascarme toda la pizza porque además no toda es para mí.
la vamos a compartir aquí en la oficina. Pero le voy a dar una mordida a la parte de esta porque siento que es importante saber qué tan duro es el bordecito, ¿no? Eso es súper importante en una pizza, yo digo. Siento que si son de esas personas que dejan la parte de acá, o sea, el bordecito de la pizza, lo dejan porque no se quieren llenar. Esta pizza es perfecta para ustedes porque de verdad el bordecito se confunde con todo lo demás. O sea, es tan delgadito y, o sea, y de verdad tiene, o sea, tiene salsa. El borde tiene salsa y tiene arúgula aquí arriba y tiene cosas. Así es que yo creo que esto se lo podrían comer en cualquier momento, todos. No, no tienen que dejarlo. Así es que es un win-win situation para todos. Win-win is number four. And number five is win, win, win. Está un poco duro, pero pues supongo que así son todos. A mí me gustaría que fuera un poco menos duro y que fuera tal vez un poquito más grande. Creo que lo entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! ¡Yo tampoco! Creo que el único detalle en el que no estoy como 100% feliz es que, o sea, si ven, o sea, si les llega esta pizza, así como está, esta presentación, obviamente con todas las rebanadas, pero así como está, esta presentación se les antoja. Creo que eso es súper importante en cualquier tipo de comida. O sea, la presentación es súper importante, es fundamental. Y aquí puedes ver que se ve un poco seca la espinaca. De la vista nace el amor, amigos. Y normalmente esto se tendría que ver así como de wow, muero por acabármela toda para que puedas comprar más. Por eso creo que todavía no estoy 100% feliz con la pizza y por eso no les puedo poner una calificación más alta. Pero definitivamente si se enfocaran un poco más o le pusieran un poco más empeño en que se viera bonito, pues tal vez mucha gente podría interesarse en su pizza. Siento que LeBron debería de estar un poco más al pendiente de qué es o cómo es que se ve la pizza, que pues no tiene su nombre como tal, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que él es dueño, inversionista y embajador de esta pizzería, así es que debería de tener más cuidado con este tipo de detalles. No sé, amigos, creo que es una gran pizza, tiene una gran propuesta, me gustó lo que encontré acerca de ellos, el hecho de que sean como tan conscientes con el medio ambiente. No pedí refresco, no pedí absolutamente nada más, solo pedí la pizza, así es que en esa parte también les fallé con saber si todo lo que dan es 100% ecológico y sustentable y si de verdad tienen toda esta este amor por lo eco-friendly. Pero en cuanto a los ingredientes, sí, lo siento, sí lo noté. Sí, me gustó, así es que terminaré de comerme esta pizza y otras dos rebanadas porque sí. Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Entonces, si les gustó, denle like, manita arriba o como le quieran decir. Y denle mucho amor, corazoncitos, comentarios, todas las cosas bonitas. Y nosotros seguiremos haciendo este tipo de videos y este tipo de contenido para ustedes. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.